La traición de un sueño de Pepe Amate es la muestra que actualmente se puede visitar en la Galería de Presidencia de la Diputación. La exposición del pintor cordobés estará vigente hasta el próximo 14 de abril. Con esta cita, la Diputación retoma su actividad expositiva en la Galería de Presidencia y lo hace con las obras de un cordobés aclamado en el mundo del arte. Pepe Amate es autor de un gran número de obras en las que puede notarse la influencia del expresionismo abstracto americano. Sus exposiciones han sido vistas en lugares como Madrid, Barcelona, Nueva York, Dallas, Londres y Oporto. En La traición de un sueño, el rojo, el blanco y el negro cobran vida propia en las distintas obras de esta muestra. Cada una de las pinturas es una invitación del pintor para que el público se adentre en ella y se adentre en sí mismo. Hombre, en primer lugar agradecer a Marisa Ruth la oportunidad que me da de exponer aquí en este espacio, que hace unos años que surgió, la Feria de Guerra Mate, pero de alguna manera es un revival. Y agradecer a mucha gente que también me han ayudado, ¿no? Por ejemplo, Antonio Bernier, Juan Marí, el fotógrafo José Ramón Gómez, también Diego Río Alcubilla, Pepe Caballero, a lo mejor se me olvida alguien, ¿no? Paco Santonio. Y la verdad que estoy muy agradecido porque se ha sido muy bien, porque me han ayudado mucho, incluso me han ayudado a la forma de la exposición. Muchas veces cuando hablan de un pintor, la gente piensa que un cuadro es muy difícil de pintar, no sé, ya hay muchas tendencias. Para mí un cuadro es muy fácil de pintar, porque solamente hacen falta tres cosas. Para mí. Una, porque pinto, otra. ¿Qué pinto y otra como lo hago? ¿Por qué pinto? Porque necesito, yo no soy músico, me gustaría ahora decir sí, hola, a la iluminación de la iluminación, pero no sé tocar la guitarra. Y posiblemente tampoco sea escritor, ¿no? Pero pintor siempre me ha gustado y me he dedicado y realmente en mi vida he apostado solamente ya por la pintura. ¿Qué pinto? Pues pinto, yo creo que pinto lo que siento, el alma y con el corazón. A mí la pintura reproductiva y esas cosas nunca me ha gustado, aunque empecé pintando un barco, un paisaje y un árbol. Pero no. ¿Y por qué esta exposición? La exposición es como una especie de tragedia de violencia entre un sueño, hablo de los sueños. Siempre me ha gustado hablar de los sueños, porque hay sueños hipnóticos y sueños físicos. En este caso fue un sueño hipnótico que se convirtió en un sueño físico. Ella soñó con que había un montón de gente que tenía un corazón mediocre, gente con una... posiblemente estuvieran triunfando en la vida, ¿no? Pero eran gente necia y que tenía un corazón pequeño. Y había gente que naufraga en la vida, mucha gente que naufraga en la vida, y mucha gente normal que tiene un corazón grande.